Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a una de las reviews más esperadas y pedidas en este canal. Hoy en Control 3D vamos a analizar la Prusa MK3S Plus, la cual, ya os adelanto, como habéis visto en el título, para mí es probablemente la mejor impresora 3D que podéis comprar por su grandísima relación calidad-precio. Bueno, ya empezamos. Claro, como es Prusa, está ya bien, ¿verdad? Eres un vendido. Hola, Lau. Pues no, esta impresora de aquí es una impresora que me he comprado yo, from my pocket, de mis dineros. Es decir, que puedo decir lo que me salga de la punta de los co***es, que me va a dar igual exactamente si alguien se enfada o no, porque ya os digo que me he gastado yo mi dinero. Si ya por si en Control 3D suelo decir lo que me da la gana de las impresoras 3D, con esta, que encima me la he comprado yo, todavía más. Y ya os digo, quedaos al final del vídeo si os interesa el tema Prusa, que igual os puede interesar un poquito lo que os tengo que contar. Ahora vamos con esta impresora de aquí, la Prusa MK3S Plus. Como sabéis, los que más conozcáis este canal desde sus inicios, mi primera impresora 3D fue una Prusa. Y llevaba muchísimo tiempo sin tener una en mis manos. Es una impresora, esta de aquí atrás, que la he probado en muchas situaciones por alumnos que me la han mandado para que se la revisara y cosas así, pero no la tenía como tal yo en mi propiedad, lo cual llamaba la atención viendo lo popular que era. Si la vemos desde fuera, es una impresora cartesiana al uso, con un volumen de impresión de 25x21x21. Es un poquito más pequeño el volumen de impresión en algunas cotas que, por ejemplo, una Ender 3, pero ya os digo que es un volumen de impresión más que correcto. Tenemos el típico diseño de lo que es una Prusa, en este caso reforzado con perfiles de aluminio, y es mucho más rígido que, por ejemplo, mi primera Prusa. Como cualquier Prusa, contamos con el típico perfil vertical con el nombre Prusa grabado, y luego pues es una impresora como muy característica, con estos mods en naranja, los cuales están hechos en PETG y que, por ejemplo, la hacen muy distinguible. Lo podemos comprar en negro y en naranja. En el frontal contamos con la pantalla LCD con la ranura SD para imprimir nuestros archivos y en la parte trasera contamos con una fuente de alimentación y luego contamos la tapa de la electrónica, que aquí es donde empieza a entrar la miga de esta impresora, porque vais a ver que tiene unas cuantas cosas. Cosas como, por ejemplo, y me tengo que leer la chuleta porque es que son un huevo de cosas las que trae, tenemos una ANSI Rambo, que es la placa, no es que Rambo esté en la placa. ¡Tío, esto es un infierno! ¡Qué gilipollas soy, padre! Ay, suscríbete. Más luego unos TMC como drivers para controlar la placa, que se supone que nos van a dar silencio, lo cual hay que coger con un poco con pinzas. Tenemos cosas como el sensorless homing, es decir, que no tenemos finales de carrera para X e Y. Tenemos detección de choque. Tenemos el sensor final de filamento integrado en el propio extrusor, en este caso con la función de autocarga. Y la verdad que funciona muy bien. Es decir, que cuando metemos filamento, la propia impresora nos va a preguntar qué filamento estamos introduciendo, calentará la máquina y lo cargará. Y la verdad que lo hace de maravillas, muy pero que muy bien, de los mejores sensores final de filamento que he probado. Luego otra opción que tenemos es detección de las revoluciones por minuto de los ventiladores, por si en caso de que a lo mejor el ventilador esté muy sucio, no gire muy bien, la propia impresora lo detectaría, estaría viendo que el flujo de aire que le llega a nuestro Hoten o a nuestro ventilador de capa no es el correcto y no nos dejaría imprimir hasta que lo solucionáramos. Hablando de ventiladores, contamos con unos Noctual. Luego, por ejemplo, alguna otra cosa que podemos tener, como por ejemplo el modo normal, el modo silencioso, que bueno, no está mal. Pues también cosas que tenemos incorporadas, que esto lo puede hacer cualquier impresora, esto del tema de hacer el seguimiento de las impresiones. Bueno, tenemos la verdad muchísimas más opciones. A mí las más llamativas me han parecido estas. Luego vamos a ver que toda la aplicación de estos pequeños plugins a la práctica hacen que la experiencia con esta máquina sea realmente fluida. Contamos con un sensor inductivo pegado al bloque de nuestro extrusor. Este sensor inductivo nos va a nivelar la cama muy pero que muy bien, muy preciso, y además entre que nivelamos y nos ponemos a imprimir, apenas pasan unos minutos, la nivelación es muy precisa y ya os digo que os olvidáis del tema de las ruedecitas, de nivelar la cama y demás. Contamos en el extrusor con un Bontech de serie, muy pero que muy bien, muy bueno, sistema dual drive de serie, o sea que está muy pero que muy bien. Y luego tenemos un Hoten V6, el cual pues por supuesto es un Hoten archiconocido y funciona a las mil maravillas. Y luego contamos con una base magnética bien imantada, no veas cómo pega, con un fleje de serie, que al final realmente fueron los de Prusa un poquito los que empezaron a extender la moda del fleje y ya os digo que funciona de narices. Bueno, esto es un poco la descripción de la máquina. Como ya sabéis, en las reviews de Control 3D, esta primera parte la quiero pasar un poco por alto porque es lo obvio. Ahora bien, lo interesante de esta máquina es lo que realmente no se ve y son las 5 cosas que me han gustado y no me han gustado de esta impresora de aquí. Y empezamos por las 5 que me han gustado. Y me ha costado escoger solamente 5, porque realmente tiene bastantes. Empezamos por lo primero, mis cursos online, que ya sabéis que os podéis apuntar aquí debajo. ¡Cobarde de la pradera! ¡Ah! No puedo. Chiquito, spam. ¡Se ha acabado la miseria aquí! Primera cosa que me ha gustado, que es una impresora muy
inteligente, pero súper, súper inteligente, ¿vale? Hemos visto que tiene un montón de accesorios, como el autocalibrado, detección de choque, yo qué sé, mil cosas, ¿vale? O sea, tenemos como mil incorporaciones dentro de la máquina. Y funcionan todas de maravilla. O sea, no hay nada que tenga esta impresora incorporado que yo diga, esto es marketing. No, la verdad que todo lo tiene pensado para que la máquina funcione mejor, ¿vale? O sea, ¿tenemos un sensor de filamento? Pues funciona muy bien. ¿Tenemos en este caso alternación entre modo silencioso y modo normal? Funciona muy bien. O sea, ya os digo que prácticamente cualquier función que tiene esta máquina hace que sea muy, pero que muy buena. Cuando te montas esta máquina, la propia máquina hace sus comprobaciones de todo. O sea, comprueba que se mueva bien, que las tensiones de las correas estén bien. Comprueba que caliente todo bien, que los ventiladores vayan correctamente. O sea, es una impresora súper inteligente. Y todo esto hace que sea, yo creo que prácticamente de las pocas impresoras que he probado que son realmente plug and play. Segunda cosa que me ha gustado, y es que es bestial, la calidad de acabado. ¿Queréis ver qué tal imprime esta Prusa? Os tenéis que fijar en esta Ender 3 de aquí, porque prácticamente todos los mods que tiene esta Ender 3 de aquí, todo lo rojo, lo ha hecho esta impresora de aquí, a excepción del marco vertical que no cabía. Esta impresora, cuando me llegó, yo lo primero que hice fue, estaba a mitad de proyecto con esta máquina, le metí el PETG rojo y ponte a imprimir. Sin hacer prácticamente yo nada, ninguna calibración, nada. O sea, le metí el perfil que traía Prusa Slicer y le puse a imprimir con PETG. Y las piezas han salido de miedo. Ya os digo, es lo primero que se puso a hacer, PETG, prácticamente 24/7. Luego, por supuesto, si le metemos cosas como PLA o flexible, pues también la máquina se defiende, pero de narices. La verdad que unas calidades de acabado, pero bestiales. Tercera cosa que me ha gustado, vinculado con esto que estamos hablando de la calidad de acabado, que no es que solamente saque piezas muy bien acabadas, sino que las saca muy rápido. Es una impresora que va muy, pero que muy rápido. Se nota que han ajustado el firmware y sobre todo los perfiles de Prusa Slicer para que esta máquina vuele. ¡Bum, chaval! Me ha quedado ahí con un empaque, pero un buen empaque, ¿eh? Suscríbete. Cuarta cosa que me ha gustado de esta impresora, y os va a parecer una chorrada, pero realmente es súper importante. Es una impresora bastante ligera y bastante resistente. O sea, se ve como bien construida, bien rígida, no tiene holguras y le metes unas aceleraciones y unos viajes bestiales y los aguanta. Me parece un aspecto bastante importante y que creo que han resuelto muy bien. Y quinta y última cosa que creo que está muy bien con esta máquina, y ya lo he comentado, es su integración con Prusa Slicer. Vamos a ver, creo que es obvio, la Prusa han hecho su propio laminador, Prusa Slicer, o sea, se nota que este software está muy pensado para sacar lo máximo de esta máquina. Mi experiencia de usuario con Prusa Slicer con esta máquina ha sido fluidísimo, o sea, tengo la máquina montada, instalo Prusa Slicer, cojo los perfiles de Prusa, los meto aquí y a correr. Es un software que yo había utilizado ya muchas otras veces para otras máquinas. Pero claro, no es lo mismo utilizar el Prusa Slicer para una Ender o para una Artillery que para una Prusa. Ahí la diferencia cambia un montón. Es lo que os digo, prácticamente cogéis cuatro perfiles, que son los que vienen de serie, los aplicáis a vuestras piezas y hace maravillas. O sea que muy, pero que muy bien. Lo que es una experiencia plug and play. Creo que es lo más cercano que he tenido nunca a una experiencia de HP de papel. Porque ya os digo que es que no tienes que pensar nada. Lo hace ella sola. Bueno, qué vendido de mierda. Ya está poniendo la impresora 3D por las nubes. Ya, claro, ahora todo el mundo a comprar la Prusa. ¡Vendido! Hola. Pues no, esta impresora 3D no es perfecta y aunque a mucha gente le duela, he sido capaz de encontrar 5 puntos negativos que no me gustan para nada de la Prusa MK3S Plus y que creo que tenéis que conocer. Primera cosa que no me ha gustado, bueno, realmente sí me ha gustado, pero lo veo un punto negativo, o al menos a tener en cuenta, el montaje. Muy, pero que muy largo, lo cual, pues ya os digo, a mí al menos me ha gustado y me lo he pasado muy bien. Y además te vienen con los ositos de Haribo, que vas ahí jugueteando y está muy bien. Ahora bien, el problema es que si ya de por sí me he encontrado muchas personas que con una Ender 3, que es relativamente sencilla, la acaban liando con el montaje, en una impresora que te tienes que montar hasta el extrusor incluido, pues lo veo un poco delicado. Y si es verdad que aquí yo creo que las personas un poco más novatas igual a lo mejor les puede echar para atrás el hecho de montarla. No obstante, aquí hay una solución y es que pagues unos 150-200 euros más y te llega ya montada la máquina a casa. Segunda cosa que no me ha gustado, lo que viene siendo el extrusor. Es decir, el extrusor es muy bueno y funciona de narices. Ahora bien, el problema que podemos encontrarnos aquí es como tengas algún atasco o algún tipo de problema. Tienes que desmontar muchas cosas, ¿vale? O sea, tienes que desmontar prácticamente todo el carro del eje X, tienes que abrirlo, o sea, son demasiados tornillos y demasiada intervención la que hay que hacer para resolver un simple atasco o para cambiar alguna pieza del Hoten. Si es verdad que si queréis cambiar la boquilla, no. Pero si tenéis que hacer, por ejemplo, a mí me ha tocado cambiar a lo mejor un bloque de aluminio y demás,
Uf, ahí la verdad que tardas bastante más tiempo que como... ¡Ah, mierda! Que tardas... Joder. Tardas bastante más tiempo con esta impresora que con, la, digamos, la media, ¿vale? En cambiar lo que viene siendo un Hoten. Tercera cosa que no me ha gustado, el fleje nuevo que trae de serie. El fleje nuevo que trae de serie, a priori no está mal, genera bastante adherencia y eso está muy bien. Ahora bien, yo por ejemplo con PETG encontraba que, aun teniendo la cama perfectamente nivelada, costaba demasiado despegar las piezas. ¿Y cuál es el problema? Que metes espátula y ¿qué haces? Las rayas. ¿Yo qué hice como alternativa? Compré el fleje original texturizado, también de Prusa, que me gusta bastante más. Igual la adherencia no es tan buena, pero a mí me gusta más el acabado que genera. Cuarta cosa que no me ha gustado, o que creo que al menos tenéis que tener en cuenta, y es el ruido que hace esta máquina a altas velocidades, ¿vale? Para lo cual os voy a dejar un pequeño clip de vídeo. A ver, no es grave y por supuesto se puede reducir. Para algo está el modo silencioso. ¿Eh? Modo silencioso. Suscríbete. Entonces, el modo silencioso, si lo configuramos bien, podemos hacer que la impresora vaya mucho más silenciosa. Si ya le bajo las aceleraciones y la pongo en plan un poquito más conservadora, ahí la verdad que en principio bien. Y quinta y última cosa que no me ha gustado de esta impresora, su stock. Si es verdad que os podéis encontrar en puntos en los que a lo mejor la máquina os tarden entre 3 semanas y 1 mes y pico en llegar, ¿vale? No obstante, esto tiene una solución y es comprarle, en vez de a Prusa, comprárselo a cualquier distribuidor oficial de Prusa. Yo en este caso se lo compré a la gente de impresoras3d.com. Es más cara en impresoras3d.com. Ahora os voy a decir un poquito los precios, pero creo que esa diferencia de precio merece la pena ya solo por el hecho de tener un servicio postventa, en este caso que sea cercano a ti, que además hablen tu idioma y que te puedan solucionar cualquier problema. Bueno, vaya tablazo va a ser esta máquina. A ver, la impresora cuesta más que cualquier otra impresora, digamos, de China, tipo Artillery, tipo Ender, pero el precio no me pareció tampoco una locura. Os cuento. Precio desde la propia página de Prusa, 769 euros, IVA incluido, 999 si la compramos montada. Es decir, que uno es el kit, que te tienes que montar tú, y la otra es montada. Si lo compramos en impresoras3d.com son 865 euros. Si nos compramos el kit, 1047 si la compramos montada. Todos los enlaces aquí debajo en la descripción. Conclusiones de esta impresora. ¿Qué pienso yo después de haber estado utilizando esta máquina? Y lo habré visto en el título. A mí personalmente es una máquina que en relación calidad-precio me parece la mejor máquina sin duda. Mejor que Artillery, mejor que Creality, mejor que... O sea, lo siento, a día de hoy yo no he probado otra máquina que me parezca mejor que esta en el apartado de FDM. Incluso os diría que me gusta más esta impresora que la Ultimaker S5 que probé en su día que valía 6.000 pavos. O sea, ya os digo, me parece una impresora súper, súper completa y súper redonda. O sea, es que me parece que han llegado a un grado... No voy a decir de perfección porque no es perfecta, pero de optimización de la máquina realmente bueno. Sé que tiene un coste, que al final son más de 700, 800 euros si la compramos aquí en España. Pero chicos, merece cada euro, ¿vale? Ya os digo, ya solamente por lo inteligente que es y lo plug and play que es, la verdad que yo había escuchado muy buenas críticas de esta impresora y me tengo que sumar a esas buenas críticas porque creo que, hostias, cuando creo que se habla tan bien de algo... Tiene su porqué, y en este caso lo estamos viendo, ¿vale? Si es verdad que yo esta impresora no os la aconsejaría si estáis buscando vuestra primera impresora 3D. A lo mejor os la aconsejaría como segunda o tercera. ¿Por qué? Porque es una impresora que está tan optimizada que si ya has probado la primera impresora, o sea, si has probado una Ender, si has probado una Artillery, cuando pruebas esta, eres capaz de apreciar todo esto que estamos viendo en este vídeo. Todos estos pequeños accesorios, toda esta interfaz tan fluida, toda esta experiencia que es prácticamente me pongo a imprimir y ya lo tengo. O sea, creo que si has tenido un par de impresoras 3D antes, vas a saber realmente apreciar esto y vas a saber apreciar cada euro que te has gastado en esta máquina. Que ya os digo una vez más, que yo desde aquí lo aconsejo. Y es más, es un producto recomendado Control 3D porque yo, por ejemplo, me he gastado mi dinero en esta máquina y no puedo estar más contento de la inversión que he hecho. Y antes de despedirme, no me olvido que... Por cada vídeo que publico, regalo una suscripción online, comparte de la poder. No puedo, a mi academia online. Un mes de suscripción a mi academia online. Madre mía, se me va la olla, ya no sé ni hablar. Aquí estaba apareciendo el ganador o ganadora que respondió la encuesta del vídeo anterior, que fue el de imprimir más rápido. Lo tendréis en la descripción o por ahí, ¿vale? Si quieres llevarte un mes de academia, pues lo que tienes que hacer es irte a la publicación de este vídeo, a la pestaña de comunidad donde habré dejado una encuesta. La comentas, la respondes y oye, pues hablamos por ahí. Y ya sabéis que los minutos finales del vídeo se los suelo dedicar a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Os quiero. Vaya.
Bien, como ya sabéis, yo os dije ya a finales del año 2020 que estaba en comunicaciones con la gente de Prusa Research. Pero no sé qué pasa, que por mucho que les escriba y les pida, en este caso, que me pasen la Prusa Mini, porque es la que correspondería, pues no sé, no me responde. Por eso, os quiero proponer en este vídeo una cosa. Si veo que este vídeo lo reventáis a likes y de hecho me comentáis aquí en la caja de los comentarios con un pulgar hacia arriba, aparte de darle like al vídeo, si veo que este vídeo tiene una aceptación superior a lo que vienen siendo las medias de las reviews, me comprometo aquí y ahora a que compro una Prusa Mini de mi bolsillo, que yo vea que este vídeo tiene una aceptación muy bestia. Ya os digo, si es así, de mi bolsillo cae la Prusa Mini y os la traigo aquí y le hacemos review y la comparamos con la más grande y vemos cuál compramos y cuál no. En fin, gente, que espero que os haya gustado este vídeo y que si te gusta este canal y no te has suscrito, pues no sé a qué esperas, porque tienes aquí un botón en el que te puedes suscribir. Claro que sí, hombre. Y mi cara me hace tapando un vídeo que puedes ir a ver. O sea, que nos vemos en la próxima. Chao, gente.